Bueno, pues esta es la última ponencia en esta sala y vamos a dar paso a Fernando García Rebolledo, que en 2013 intentó crear un CMS para la empresa en la que trabajaba. Fue por entonces cuando descubrió WordPress, entonces cuando vio que mejor abandonaba el proyecto y se abrazaba a esta nueva religión. Bienvenido. Vale, desde el 17 trabaja como autónomo realizando desarrollos a medida, sus clientes son agencias profesionales y le da también al WooCommerce. Su primera meetup y WordCamp fue en el 2016, descubrió lo majos que somos y así que decidió montar una meetup propia en Torrelavega. Y es un miembro muy activo en la comunidad. Así que sin más preámbulos ni bulos, os dejo a Fernando creando bloques de contenido Geriloop Blog personalizado. Sí, ahora. Bueno, muchas gracias a toda la organización por haber seleccionado la charla, a vosotros que habéis venido, porque son horas que ya cuestan mucho y encima tenemos otro crack en la otra sala, pero bueno, vais a ver que sois los elegidos por estar aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Espero que no lo hayáis visto porque entonces lo vais a flipar más, ¿vale? Vamos a ver cómo personalizar, en este caso, el Query Block, haciendo una cosa que se llama las variaciones de bloques, ¿vale? Primero os voy a explicar qué son las variaciones, vamos a ver algún ejemplo, y luego cómo hacer esto con un... Perdonad, se llama bloque de contenido, lo conocemos todo como Query Block, ¿vale? Es el mismo. Vale, entonces, bueno, ya me han presentado. Soy Fernando García Rolledo, soy desarrollador web, backend por gusto y frontend por obligación, básicamente. ¿Vale? Pero bueno, donde yo siempre me he encontrado más a gusto es en lo que no se ve, digamos. ¿Vale? Soy coorganizador de la mitad de Torlavega, que está en Cantabria. Os invito a todos a visitar esa bella tierra. Y cada 15 días, con Adrián Cobo, un desarrollador web también, hacemos terapia y lo grabamos para hacer un podcast, que se llama El Arroyo Dev, que decimos que es el primer podcast rural de desarrollo web. Y también colaboro con la empresa WP Hércules, que es un hosting orientado a profesionales y agencias de WordPress, ¿vale? Podéis entrar ahí en su web y echar un vistazo o preguntarme lo que queráis. Y bueno, pues nada, mis redes, bueno, mi red, básicamente solo utilizo Twitter y muy poco, así que bueno, pero por ahí me vais a encontrar. Y aprovecho para deciros, si queréis, luego después voy a compartir todo el código que vamos a ver. Lo voy a compartir, ¿vale? En un repositorio de GitHub, lo pondré en Twitter junto con la charla para que lo tengáis a mano, ¿vale? Porque sí, vamos a ver código. Básicamente esto es código. Pero bueno, vais a ver que es una cosa muy sencilla. Las 7 de la tarde igual no es el mejor momento, pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, variaciones de bloques. Lo que os comentaba antes. Vamos a ver en este primer bloque de la charla las variaciones, enseñaros un par de ejemplos. Si no lo conocéis, espero que tengáis la misma sensación que cuando yo lo utilicé la primera vez, decir, joder, qué guapo. A ver si es verdad. Y con una variación, lo que hacemos es definir bloques. Bueno, no he dicho nada, pero supongo que todos sabéis que hablo de bloques de Gutenberg, ¿no? Vale. Bloques partiendo de otros bloques. A mí me parece que, sin ser lo mismo y salvando mucho las distancias, es como pues, lo que hacemos en código, extender una clase. ¿Vale? Algo así. Cada variación se va a diferenciar de los demás por unos atributos. Vamos a ver que, y en la documentación vais a tener los atributos de cada uno de los bloques, tiene unos atributos diferentes. Luego esto también, hay otra cosa que se llama el estilo de los bloques. Podemos modificar el estilo, no es lo mismo, ¿vale? Con el bloque style lo que hacemos es modificar CSS, básicamente.
Aquí vamos a modificar, además de poder darle clases, etcétera, vamos a modificar sus atributos. Bien. Me voy a poner aquí, si no os importa. Aquí se coge bien, ¿no? Bien. ¿Cómo registramos una variación? Esto, básicamente, lo que tenemos que hacer es encolar con PHP un archivo JavaScript y luego hacer el código en JavaScript. Muy poco. JavaScript, muy poco. Yo tampoco estoy a gusto con mucho JavaScript, así que si yo lo he hecho, todos lo podemos hacer. ¿Vale? Bien, por eso digo que JavaScript, algo muy básico. Y luego encolar con esta acción que es en enqueue-block-editor-asset. Simplemente es este código, hacemos la acción, encolamos y le decimos que nos ponga nuestro archivo JS después del wp-blocks, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es una variación de eso. Y luego en el archivo JavaScript simplemente llamamos al register block variation de w.blocks y ahí es donde hacemos la variación. Sin más, ¿vale? Esto sería lo básico. Por ejemplo, vamos a hacer una variación del bloque de párrafo, el típico bloque de párrafo normal y corriente. Vamos a hacer una variación de ese bloque y vamos a hacer que sea un bloque con texto grande y alineado a la derecha. ¿Vale? Simplemente le decimos la función que hemos dicho, que vamos a variar, aquí es lo que hay que decirle, qué bloque vamos a variar del core, el bloque de párrafo. Aquí, una cosa, no solo podemos variar bloques del core, si instalamos los típicos plugins que traen sus bloques, también podemos hacer variaciones de ellos, ¿vale? Y le damos una serie de propiedades, nombre, título, descripción y lo que os comentaba de los atributos. Un placeholder, le he puesto en este caso, alineación a la derecha, una clase que va a ser párrafo derecha y un font size, el grande, ¿vale? Simplemente esto y una propiedad importante e interesante en algunos casos es esta que es isDefault. Si yo pongo isDefault true, cuando el cliente o el usuario vaya a añadir bloque, no va a haber el bloque de párrafo, va a haber solo mi bloque. Esto puede ser interesante. Hombre, esto es una tontería, ¿no? Un bloque de párrafo a la derecha. Pero si tenemos usuarios... A ver cómo lo digo, que no suene mal. De un nivel tecnológico, pues justo, quizás le va a volver loco si tiene dos párrafos ahí. Dice, bueno, vale, pues para que no te preocupes, te vas a ver solo el tuyo. Y todos tus párrafos van a ser así, ¿vale? Entonces, esto es lo que vamos a ver. A ver, vamos poco a poco. Es que esto es un GIF, claro, esto... Le damos a añadir y veis que solo, si os fijáis, solo tengo bloque de párrafo. Ya no tengo el párrafo normal. Solo tengo el bloque ese. El párrafo derecha, perdón. Bloque de párrafo, no el párrafo. Y cuando le añado, vale, me pone el placeholder que le había dicho y al escribir me lo alinea a la derecha y con el tamaño grande. Y así el usuario no tiene que añadir párrafo, luego venir aquí. A la derecha, cambiar el tamaño. No, ya se lo damos hecho. Y han sido 10 líneas de código, ya habéis visto. ¿Vale? Otro ejemplo. Un bloque típico. Un bloque de equipo. ¿Vale? Bloque de equipo que ya sé que hay muchos plugins que ya te traen el bloque y tal, pero vamos a hacerle nosotros uno especial para nuestras necesidades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues partimos de un bloque de columnas, del bloque de columnas, y vamos a modificar ese contenido de las columnas y le vamos a poner una imagen, un titular y un párrafo. Pues muy sencillo. La variación, este caso, del core columns, o sea, del bloque de columnas. ¿Vale? Le damos un nombre, un título
Y esta es otra propiedad muy interesante que es inner blocks. Es decir, dentro de esa variación voy a meter otros bloques. ¿Qué bloques voy a meter? Uno de columna, core column, y dentro de él, imagen, titular y párrafo. Y luego le doy una propiedad. La imagen, le digo la URL, me la coges de placeholder.com y me lo metes ahí. Un placeholder en el heading y un placeholder en el párrafo. Eso lo copio y lo pego otras dos veces. Y entonces, esto lo que me genera es tres columnas y en cada una de ellas este contenido que le he dicho yo aquí. Es decir, fijaos, aquí una cosa, le he puesto el título equipo, ¿lo veis? Entonces tú en el buscador de bloques, cuando vas a introducir un bloque, tú ahí escribes equipo y ya te lo muestra. O sea, eso funciona igual que al hacer un bloque. Escribes equipo y al añadir ya nos añade las tres columnas con los placeholders que le hemos dicho. Misma situación, al usuario se lo damos hecho. No tiene que él coger, meter tres columnas, luego meter la imagen, luego meter el título. Va a tardar mucho. Si se lo hemos hecho, ya lo tiene ahí. Solamente modifica las imágenes y ya está. ¿Vale? Esto ya vale la WordCamp, ¿eh? Esto ya vale los 25 euros. Bien. Os dejo aquí. Lo repito, luego os lo voy a compartir, ¿vale? Pero os dejo la documentación de las variaciones, ¿vale? Es muy completa y os recomiendo que la echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, vamos al tema. Variaciones del query block. O sea, vamos a hacer lo mismo prácticamente de lo que hemos hecho, solo que con el bloque de query block. Más algunos añadidos, como es el fin de la charla, que es modificar la query que nos da por defecto y dársela hecha al cliente, ¿vale? Al cliente usuario. Esto, para ponernos en contexto, vamos a imaginar que tengo un post type de coches. Muy original. Y tengo ahí una serie de posts de coches, ¿vale? Entonces, el usuario lo que va a querer, o lo que nos ha dicho que quiere, es... Bueno, perdona por el diseño, tampoco soy diseñador, ¿eh? El usuario lo que nos ha dicho es, pues mira, yo quiero que se vean los coches así en tres columnas y que ocupe toda la pantalla, ¿vale? Y quiero que me lo des hecho, porque claro, yo no sé hacerlo. No sé cómo es eso del query block y de qué me estás hablando, ¿vale? Vale, de acuerdo. Entonces, analizamos esto un poco y es... Dices, bueno, pues esto es el título y esto es la imagen destacada. Y le vamos a hacer un query loop block de título, imagen destacada. Vale. Pues ya está. Aquí está. Os ha gustado la charla, ¿no? Vale. Simplemente, ahora vamos viendo un poquitín el código, ¿vale? Pero esto es simplemente para que veáis cómo esto lo hacemos en qué. 20, 30 líneas y está hecho. No hay que ir con React y todo eso, ¿vale? Por eso os digo que sí, es JavaScript, pero al final es JavaScript sencillo. ¿Qué he hecho aquí? Bueno, he declarado una constante porque la voy a utilizar luego. Y lo mismo, registro la variación del bloque, en este caso del query block. Le pongo un nombre, título, descripción y un icono. Esto de los iconos, no sé si conocéis, dentro de developer.wordpress.org hay una sección de recursos que son los dash icons, que son esos iconos cuando vais al menú de WordPress de la izquierda, del back, esos iconos que hay están sacados de ahí, ¿vale? Es una librería que carga WordPress. Entonces, hay un icono de un coche y me dice, tú pon coche. Pues ya está, aquí tengo el coche. Luego vais a ver para qué utilizo ese icono, ¿vale? Esto. Este código es porque yo le tengo que decir, de alguna forma,
al editor que ese bloque que está ahí es una variación mía. O sea, si yo no meto este código de aquí, yo añado, voy a añadir el bloque mío hecho, pero si voy al árbol de bloques, sabéis, ¿no? Hay un botoncito que nos muestra el árbol de bloques. Me va a parecer que aquello es un query loop block, que no es mi bloque, sino va a aparecer eso. Con esto evitamos eso. Y entonces el editor reconoce que esto es una variación, pero es otro bloque, es nuestro bloque. Y esto es lo que os decía, si le vamos aquí, aquí nos aparece el iconito que le hemos definido y el grid coches, ¿vale? Y luego esto que ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Atributos. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto antes de atributos. Aquí tiene, lo diferente es que aquí en el query es donde nosotros vamos a modificar esa query, ¿vale? La podemos modificar desde aquí. Le podemos dar un autor, le podemos lo que queramos. En la documentación, cuando la echéis un vistazo, también vamos a poder modificar la query desde otros sitios, desde unos filtros que hay, lo echáis un vistazo en la documentación, ¿vale? Pero esto es lo más sencillo. Es decir, el post type va a ser coches, que es mi CPT, o sea, el CPT que habíamos creado, sin más. Y le decimos alineación full para que sea el ancho completo y el layout un flex a 3 columnas. Y ya está. ¿Vale? Y luego esto también es muy interesante. Cuando insertáis un bloque, a la derecha tenemos las propiedades de ese bloque. ¿Sabéis, no? En el caso del query block, cuando metéis uno normal, siempre vais a poder cambiar el tipo de post. Hay un desplegable de tipo de post. Vamos a poder filtrar por taxonomías. Vamos a poder ordenar de una forma u otra aquello que se está mostrando. Que es precisamente lo que en nuestro caso queremos evitar al usuario para que no entre en colapso y decirle, toma esto y ya está. Entonces, aquí le decimos de eso que hay ahí, ¿qué dejamos visible? En mi caso he puesto order, es decir, solo puede ordenar. Va a tener el desplegable de ordenar. Ya está. Aquí tenemos, esto es un array, simplemente separado por comas, le podemos añadir de estos lo que queramos. ¿Vale? Entonces, solo en mi caso, cuando meta el bloque, a la derecha, solamente va a tener desplegable de ordenar y nada más. Y luego, el inner blocks, como veíamos antes con las columnas, pues esto es muy similar. Le meto un bloque que se llama post template, es decir, la plantilla de cómo se va a mostrar ese post dentro del loop, ¿vale? Y ese post template simplemente va a tener post title, imagen destacada, nada más. Y luego le metemos esto, que es la paginación, y este otro bloque, que es cuando no hay resultados, que tiene que poner. Podemos aquí añadir lo que nos dé la gana. El excerpt, lo que queráis, lo que sea, ¿vale? Entonces quedaría de esta forma. Si añadimos, le damos al árbol de los bloques, vemos aquí que antes hemos visto cómo meter el grid de coches. Tenemos la plantilla de entrada, que es esto de aquí, y dentro de ella tenemos el título de la entrada, la imagen destacada de la entrada, la paginación y el sin resultados. Y esto, el usuario no ha tenido que hacer nada. Quiere meter un grid de sus coches en una página. Pues mira, pum, pam, ya está. ¿Vale? Sí le vamos a dejar ordenar, por si quiere ordenar por algún criterio. Aquí tenéis la documentación de esto que estamos hablando. ¿Vale? Es un tutorial de cómo extender el query block. Y también os dejo aquí unos enlaces interesantes, ¿vale?
que, pues bueno, son ejemplos, son que podéis ver el tema este de variaciones, ¿vale? Y fin, nada más. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis preguntas por aquí? Sí. Gracias, Fernando, por tu charla. A ti por venir. Para el tema de variaciones, ¿cómo añadirías más estilos a esos bloques que estás modificando? Le puedes poner clases. A través de clases y luego tendrías que anidarle una... Una hoja de estilos. Claro. Yo creo que así lo haría. ¿Sí? ¿No? No sé. Yo no lo he hecho. Sí, sí, bueno, te añades clases y luego ya le das en la hoja de estilos lo que sea y se acabó, ¿no? Vale. Oye, una. Ah, ¿tú tienes preguntas? Sí. Tengo también. Dudas, tengo dudas, aunque tú no te lo creas, ¿eh? ¿Se le pueden añadir campos personalizados, imagino, igual que, o solo los campos estándar? Sí, tú puedes filtrar por campos personalizados. Pero no, cuando tú añades en el Loom, cuando lo construyes, sí, que aquí has puesto la imagen y el título, la imagen destacada, sí, claro, tú puedes... si tenemos un CPT y tenemos con ACF, por ejemplo, unos campos personalizados para ese CPT... Que ahí... Tú vas a, de todos los bloques que tengas, vas a poder añadir lo que quieras, ¿vale? Y si tienes un bloque que te meta los campos personalizados, le pones ahí también. Y ya está. ¿Más preguntas? Pues nada, muchas. Un momentito. Hola, gracias. ¿Se puede añadir JavaScript? JavaScript, sí. Personalizado solo para ese bloque. Si, por ejemplo, yo solo quiero que el código de JavaScript, o JavaScript, perdón, se cargue en la página cuando ese bloque lo están utilizando. Si el bloque no lo utilizan, no quiero ni el JavaScript ni el CSS. ¿Se puede hacer así pues, o no? No estoy seguro, pero te diría que sí, que algo hay al respecto en la documentación. Pero no te lo puedo asegurar. No sé si aquí hay mucho crack también de bloques, no sé si... Pero yo te diría que sí, ¿eh? Gracias. Nada. A ver, muchas gracias por la charla, Fernando. Y ya fue la pregunta... Va por utilizando las variaciones de los bloques, como has mostrado, registrándolos con la API. Aparte de realizar esas variaciones utilizando la API de Gutenberg, ¿has probado combinarlo? O sea, combinar el registro de variaciones con, por ejemplo, el WP Block Render para hacer frontend totalmente distinto. No lo he probado. Pero sí. Yo creo que funcionaría. No, sí, claro. Claro, iba por si has probado esa parte no. Y el nivel de rendimiento sí se notaría. No, porque esto, yo en realidad esto lo he hecho para claro. Lo que os he dicho. Es decir, el que no quiere complicarse la vida con configuración del bloque, hacérselo yo he hecho. Claro, decía también por hacer variaciones de bloque totalmente disruptivas. Sí, sí. Sin tener que desarrollar con React. Claro. Porque así podemos con un grupo de ronda. Pero yo creo que perfectamente se puede hacer. Con lo cual igual no hay que saber tanto React, ¿no? Claro, claro. Vale. ¿Hay más? Pues nada. Muchas gracias, ¿eh? Nada, creo que nos bajamos ya. Aquí nos vamos a la despedida.